Bueno, y continuando con nuestro programa Produciendo, estamos de visita en esta oportunidad aquí en el Consejo Profesional de Enólogos con Pedro Pellegrina, bueno, su representante aquí, y en una noche muy especial porque nos han invitado principalmente a todos los medios de la provincia y a empresarios también sanjuaninos en este inicio, digamos, de festejos del Malbec, ¿no, Pedro? Así es, Huguito. La verdad que no queríamos dejar pasar esta fecha sin hacer algo con ustedes, que son los comunicadores que siempre nos apoyan. Y bueno, cómo no agasajar a nuestro vino emblemático como es el Malbec y en su día. Así que esa era la idea, hacer algo descontracturado donde hubiéramos todos, ustedes, los empresarios, los hacedores, y bueno, y disfrutar de algunos exponentes de vino de distintos valles y poder discutirlos, charlarlos, hablarlos, porque el vino es un poco eso, ¿no? Es hablarlo y cada uno tiene su gusto, pero sí, ha sido una velada interesante. Nosotros hemos dado un poco el puntapié inicial, pero ¿cómo sigue estos festejos del Malbec? Bueno, yo creo que la semana que viene se va a hacer un evento a nivel provincial con participación del Ministerio de Producción, seguramente. Pero bueno, la fecha emblemática es hoy, digamos. O sea, los empresarios han apoyado también estas festividades, bueno, y por supuesto que van a recibir a turistas también, ¿no? Sí, sí, esa es la idea, aprovechar el evento, y creo que, bueno, aparte de turismo, tiene organizado junto con la Cámara de Bodegueros y demás, algunos eventos de degustaciones y de en vinotecas y demás para promocionar básicamente el vino, así que yo creo que sí, que están en eso también ellos. Bueno, hablamos de vino en general y hablamos de Malbec en especial, que se ha adaptado perfectamente a nuestro clima, a nuestra tierra, ¿no? Pero totalmente, es que San Juan es riquísimo desde el punto de vista de valles y de terroir y de toda esa parafernalia de palabras que parecen bastante exóticas pero que son realidades. Entonces tenemos cosas distintas en Pedernal, distintas en Sonda, distintas en Ullum, distintas en Barrial, y la verdad que no sabes con cuál quedarte. O sea, esa es la riqueza del Malbec y de San Juan lo tiene. Entonces, bueno, creo que nos falta mayor identidad, y esto que hacen ustedes y este pequeño homenaje que le hacemos al Malbec, que ustedes difunden, es un poco también en honor a nuestra provincia, a nuestros valles. Y quizás en nuestra provincia está incipiente un poco la vitivinicultura en los altos valles, ¿no? Bueno, claro, sí, básicamente nos falta mayor masa crítica, digamos, pero de a poquito va creciendo. Barrial en los últimos 4 o 5 años creció muchísimo en hectáreas, creció en proyectos pequeños, Tamberías lo está haciendo también, o sea, hay pequeñas cosas, obviamente nos falta un montón, y también nuestro valle grande que da cosas que hemos probado acá, de Malbec, que son exquisitas, y bueno, creo que nos está faltando un poco de valor agregado a lo que hacemos, y nos merecemos eso. Sí, bueno, recordamos que un poco como tradición, como de historia, lo que es Pedernal, un microclima muy especial, pero estamos hablando ya de microclima de Barrial, de Calingasta, de Jaca. Eso es, o sea, la grandiosidad es que cada valle tiene su encanto, no solo turístico, sino también desde el punto de vista del terroir, y son diferentes. O sea, Pedernal ya sabemos que es una gloria nuestra, que todo el mundo lo reconoce, pero Sonda tiene sus cosas también, la Ciénaga que está dentro de Sonda ya es diferente a pesar de estar en el mismo departamento, Ullum también, y ni te cuento Barrial, que son los valles más de alturas que tenemos. Inclusive nos va a sorprender en algún momento Iglesias, en Pismanta, en esa región, que ahí sería la viticultura más alta, porque llegamos hasta 2.100 metros y hay ya cultivos, pequeña escala, pero quedan cosas increíbles. En cuanto al hectareaje, Malbec, Pedro, ¿nos hemos quedado estancados? ¿Hemos avanzado? ¿Cuáles son las perspectivas? Argentina en general ha crecido en los últimos 10 años mucho con Malbec. Hoy Argentina tiene casi 44.000 hectáreas de Malbec. Y es el único cultivar, digamos, que ha crecido o no ha dejado, o no ha caído, digamos, no ha desaparecido. O sea que se ha mantenido, y hoy casi todos los que hacen algún proyecto pequeño, mediano o grande
Sin duda, Malbec es uno de los jugadores importantes y después otros varietales que están dando resultados y que también es importante tenerlos, pero Malbec sigue sosteniendo y sigue creciendo en cantidad de hectáreas. Gracias, muy amable. A vos, Huguito.